Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de esto que veis aquí, Fórmula 1 2016, la nueva entrega del simulador de la Fórmula 1 de Codemasters, que aparecerá en PlayStation 4, Xbox One y PC a partir del próximo 19 de agosto y que ya hemos podido probar en su versión para PlayStation 4 y nos hemos dado unas cuantas vueltecitas pues a los circuitos que estaban disponibles. También hemos podido probar el modo carrera, del que luego os hablaremos un poquito. Y nada, espero que lo disfrutéis. Lo que estáis viendo ahora mismo es una carrera en la que, bueno, estoy controlando a Raikkonen de la escudería de Ferrari y estamos dando unas vueltecitas al circuito de China, que es uno de mis favoritos. No es el que más me gusta de todos, pero es bastante rápido, tiene curvas así muy rápidas, como esta que acabo de dar. Y ay, que me paso de frenado ahora mismo. Y bueno, ¿qué nos va a ofrecer o qué me ha ofrecido en esta toma de contacto, la primera que yo tengo con este título, Fórmula 1 2016? Y me alegra deciros que, al menos en comparación con la edición del año pasado, que al menos a mí no me pareció tan mala como algunos opinaban. Efectivamente era muy muy continuista y quedaba coja en ciertos aspectos. Pero bueno, independientemente de la opinión que tuviéramos del anterior, Fórmula 1 2016 claramente va a superar en casi todos los aspectos a la edición anterior. Y así de entrada, que es la característica más importante que vamos a poder disfrutar, pues el modo online para 22 jugadores simultáneos, el cual eso sí no hemos podido probar por cuestiones evidentes, y es que en el momento en el que hemos tenido acceso a esta demostración o a esta versión preliminar de Fórmula 1 2016, los servidores de Codemasters que van a servir para albergar esta producción no estaban abiertos. Entonces, bueno, nos hemos tenido que conformar con varios de los modos de juego que presentará el título en su versión offline. Pero bueno, está bien que lo sepáis, ¿no? Eso por una parte. Y antes de que se me olvide, las imágenes que estáis viendo corresponden a la versión para PlayStation 4, que no sé si lo he mencionado antes, pero bueno, por si acaso lo reitero. Y que sepáis que, bueno, por ciertas cuestiones técnicas, por así decirlo, estáis viendo unos cuantos vídeos a una resolución de 1080p, que es como se mostrará el juego, pero está corriendo a 30 frames por segundo, mientras que la versión final del título, al menos en PlayStation 4, lo hará a 60 cuadros por segundo. Y bueno, evidentemente ya sabéis que de los 60 a los 30 dista un abismo, y más en este tipo de títulos, así que está bien que lo sepáis. Eso por una parte. Más cosas en cuanto a novedades se refiere. Evidentemente, todo el tema de las licencias, de los nuevos pilotos, nuevos circuitos, que luego os enseñaré el circuito de Azerbaiyán, el de Bakú, que así de buenas a primeras se ha convertido, no sé si en mi favorito número uno, pero desde luego en el top 3 de los circuitos que me han gustado, de los que aparecen en Fórmula 1 2016, o de los que van a aparecer, mejor dicho. Y junto a esto se van a unir ciertos detalles menores, pero que contribuirán a que el título gane un poquito más en realismo, ¿no? Y en rigor, por así decirlo. Detalles como cuáles, por ejemplo, pues la adición del coche de seguridad, el hecho de poder controlar, perdón, manualmente el embrague y el motor antes de las salidas, lo cual añade, pues bueno, un poquito más de gracia a las mismas, para que no todo sea tan automático y demás. También vamos a poder disputar la vuelta de calentamiento previa al inicio de las carreras, que se llama Formation Laps en inglés, si no recuerdo mal. Y bueno, son ese tipo de aspectos, ¿no? Más allá de, por supuesto, las licencias correspondientes de pilotos, equipos, la nueva escudería de Haas, por cierto, la americana, que de hecho también tuve la posibilidad de correr con uno de sus pilotos, y la verdad es que, bueno, me gustó. Que por cierto, otro de los cambios también más significativos que tienen que ver con el juego, que es un detalle menor, y es que si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla, aparece, pues eso, una especie de display que le podemos activar o no. Yo no lo hago porque, sinceramente, todo lo que tiene que ver con la telemetría del coche a mí se me escapa. O sea, no llego a tanto, no soy tan friki ni muchísimo menos. Ya me gustaría a mí, pero no. Pero bueno, el caso es que, bueno, los amantes de la
de la simulación y de la mecánica y de la Fórmula 1 en general, seguro que le encuentran una gran utilidad. ¿Y qué hay del control? Pues no sé si os lo he dicho, pero yo estoy corriendo, o lo voy a hacer tanto en la carrera que estáis viendo ahora mismo como en el resto que os voy a mostrar. Estoy corriendo en un nivel de dificultad medio, con la trazada ideal, o no sé cómo se llama en este caso, desactivada, como estáis pudiendo comprobar, así como la ayuda en frenada también totalmente desactivada. Eso sí, he querido mantener tanto cierta asistencia en la tracción. Estoy corriendo con transmisión automática, porque bueno, como era la primera vez que lo hacía, también me parece un poquito follón ponerme ahí a cambiar de marcha de manera manual, y poco más. O sea, estoy corriendo más o menos, no a pelo, pero bueno, digamos que a medio camino entre la simulación y el arcade, que es, bueno, a mí por lo menos es una de las facetas que más me gustan de este tipo de juegos, que lo puedes personalizar. Eso por otra parte. ¿Qué estáis viendo ahora mismo? ¿Quién es esta chica? Pues bueno, es una de las asistentes, iba a decir. En realidad, nuestra agente en el modo de juego carrera, el nuevo que va a incorporar Fórmula 1 2016, y que en esta ocasión, nada más y nada menos, que se va a extender a lo largo de 10 temporadas, lo cual no está nada mal, y sin duda se va a convertir en otra de las grandes innovaciones, de las características más importantes que va a incluir la nueva entrega del simulador de velocidad de Codemasters. Aquí os voy a enseñar solo un poquito, porque bueno, tampoco es que sea lo más vistoso para mostrar en un gameplay comentado, así que, pero bueno, por lo menos para que lo sepáis. Y también, por cierto, aparte del modo, el modo carrera se va a dividir en dos, tanto digamos este, que era el, digamos, el tradicional, como otro que se llamaba Plus, que no llegué a verlo, pero tenía muy buena pinta, parecía incluso más riguroso que el normal, pero bueno, se lo probaremos en la versión para analizar. Más cositas, como os he comentado antes, os quería enseñar pues uno de los grandes alicientes que tiene la actual temporada de la Fórmula 1, que es el nuevo circuito de Bakú, situado en Azerbaiyán, y que desde luego que es urbano, y como todos los circuitos urbanos, al menos en mi opinión, siempre tienen bastante más gracia que los, digamos, que los normales, ¿no? Son muchísimo más vistosos. En este caso es, o al menos a mí me da la sensación que es más rápido que el de Monte Carlo. Es menos técnico quizá, tiene alguna que otra zona de adelantamiento más que el Monte Carlo, que ya sabes que resulta bastante complicado. Y desde luego a mí me ha gustado muchísimo. Es realmente bello de observar, muy bonito de pilotar, fácil de memorizar, por cierto, cada una de las curvas y de las chicanes y demás. Y yo estoy seguro de que, bueno, en cuanto le probéis, os va a convencer plenamente, igual que lo ha hecho a mí, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir? Pues poquito más que no estéis viendo ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es el apartado gráfico, que se mantiene más o menos a los mismos niveles, o en el mismo nivel, mejor dicho, que lo que observamos en la pasada edición del título. Si bien es cierto que, bueno, al menos a mí me ha dado la sensación de que el nivel de detalle ha crecido un poquito, por supuesto cero popping, o bueno, yo no lo he apreciado. Supongo que, hombre, si te pones ahí a mirarlo con lupa, algo sacarás, pero al menos desde el punto de vista del jugador, es decir, como piloto, que tampoco es que te dé como para estar mirando ahí el fondo al milímetro, porque estás más pendiente del coche de otra cosa, como es lógico, yo no he observado prácticamente popping. Ya os digo que la tasa de cuadros por segundo es bastante estable, incluso cuando aparecen los 22 coches en pantalla y demás. El caso es que da gusto ver el título. Y luego, por supuesto, todo el tema de la climatología, como estáis viendo ahora mismo, que voy a correr un poquito en mojado, algo que se me da fatal, yo os lo aseguro, pero no hacer mucho el ridículo, por lo menos bueno, dar una vuelta sin empotrarme, o sin que me empotren, que es lo que suele pasar en estos casos, casi siempre me dan por detrás, como ahora. A ver si no me dan, bueno, poquito, pero no mucho. Lo que os decía, todo lo que es el tema de la, ya me han dado por hablar, de la meteorología, está bastante lograda, algo de lo que no demasiados títulos, como bien sabéis, pueden presumir de estas mismas características. Y lo cierto es que
Yo he podido probar tanto. Ahora mismo lo que estáis viendo es lluvia débil. O sea, no os penséis que está cayendo un aguacero brutal, ni mucho menos. Y eso que fijaos de vez en cuando las gotas de lluvia que caen en teoría y resbalan ahí por la pantalla y demás. Está bastante bien. Intenté jugar pues eso, con chubascos brutales, pero es que no se veía prácticamente nada. Y bueno, costaba Dios y ayuda mantener el coche en pista. Sobre todo, ya os digo, con pocas ayudas y demás era prácticamente imposible. Al menos no, prácticamente imposible para mí, evidentemente. Y bueno, ¿qué más cosas desde el punto de vista técnico? Pues poco más que decir, ¿no? Buena sensación de velocidad, tanto desde las perspectivas interiores, que ya sabéis que son las que mejor reflejan esta característica en este tipo de títulos. Pero bueno, también jugué desde perspectivas exteriores a los monoplaza y bueno, aunque no son mis favoritas en general, también pues eso, funcionaban correctamente, como es lógico. Y bueno, yo creo que en líneas generales se va a tratar, o va a tratarse de una entrega bastante más cuidada y más atractiva desde todos los puntos de vista que la que experimentamos el año pasado y que dentro de nada os ofreceremos pues el análisis correspondiente. Así que nada, hasta entonces, chao.